Buenos días, compañeros, y a todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, a esta hora de la mañana, para todos accidentes de tránsito con pérdidas materiales y un motociclista herido en carretera de Siguatepeque hacia San José de Pane. Exactamente, pasando por la colonia Canadá, Siguatepeque, vehículos involucrados, una motocicleta color negro y blanco, placas MAZ0154, conducido por un joven quien resultó herido, auxiliado por personas particulares y trasladado a un centro asistencial de Siguatepec, que supuestamente ya se encuentra estable de salud. Él chocó contra un vehículo pick-up color rojo, placas PCZ6165, conducido por el señor Cleofer Hernández López. La persona herida lo identificó un primo de él que cruza por esta zona y dice que se llama Enrique y es originario de Potrerío, Siguatepeque. Así que este es el accidente de tránsito que se ha suscitado hace pocos instantes y queremos aprovechar, compañeros, para avisarle a los familiares de una joven que anda deambulando completamente desnuda aquí en las calles de la ciudad de Siguatepeque. Ella es de piel clara y es pelo largo colocho, así que los familiares, pues, para que vengan a traerla a la ciudad de Siguatepeque, ya que es preocupante por si le llega a pasar algo a esta joven que anda deambulando completamente desnuda en la ciudad de Siguatepeque. Con este informe, compañeros, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.